¿Cómo estás, Sergio? Buenos días. ¿Cómo vas? Qué bueno tenerte por acá nuevamente y poder conversar un rato sobre temas migratorios. Les recuerdo, por cierto, el próximo sábado estaremos, porque estaré acompañando a la doctora Yacona en la ciudad de Atlanta para aquellos que quieran tener detalles de cómo obtener una legalidad en este país, Yesenia, ¿correcto? Sí, este sábado, es decir, pasado mañana. A las 11 de la mañana voy a estar en la ciudad de Atlanta haciendo, bueno, una conferencia que incluso ya he compartido en varias oportunidades con mi querido Sergio, que se llama Mitos y Verdades sobre las visas de interés nacional, habilidades extraordinarias, etcétera. Es completamente gratuita la asistencia. No quedan ya tantos cupos, es decir, las personas que se quieran inscribir tienen que hacerlo. Y bueno, también el que no pueda ir tiene que comunicarnos que no puede ir para entonces darle el asiento a otra persona. Pero la parte es esa, es un tema bastante educativo de justamente cómo identificar cuáles pueden ser las alternativas que puedes tener para llegar a la residencia aquí en el país. Así es, así es. ¿Algún tema de actualidad que quisieras comentar antes de empezar con las Mira, preguntas de nuestros amigos? no, realmente no ha salido nada nuevo todavía. El paro humanitario sigue respirando. ¿Te acuerdas que estuvimos hablando la vez pasada sobre que habían comentarios por allí que había una negación masiva de paro humanitario, etcétera, etcétera? Pero ayer recibí dos personas que me escribieron de que les habían aprobado el paro. Incluso el lunes llegaron personas desde Venezuela con el paro humanitario. Entonces significa que sigue. O sea, sigue estando definitivamente activo, siguen aprobándolo y sobre todo lo que tienen que tener es muy presente tener los documentos en regla, porque he visto también muchas personas que hacen el parol, pero entonces después se ponen, por ejemplo, a hacer una renovación de pasaporte o algo así y ahí le cambia la información a la persona porque ya el pasaporte no es con el que aplicaste, sino que es otro pasaporte. Entonces asegúrate de llevar ambos. Para el momento en que te vayas a subir al avión, porque todo ese tipo de cosas te pueden restringir o retrasar la posibilidad de que puedas llegar al país. Mira, hay alguien allí que dice, a una amiga se lo aprobaron después de 18 meses de espera. Es decir, esperó, pero bueno, se lo aprobaron finalmente, ¿no? Entonces, gracias a las personas que comparten ese tipo de cosas, porque como yo siempre he dicho, nos nutrimos mucho de la información que otros nos dan, sobre todo cuando es información correcta. Bueno, y así también hay gente que está esperando. Aquí alguien también comenta que ya hace un año que hizo la solicitud de sus familiares y todavía no le aprueban nada o no le dicen nada al respecto. Correcto. O sea, hay las dos variantes. Correcto. Te preguntan, doctora, ¿puede hablar de la I-290B, negación, por supuesto, delay en evidencia? Bueno. La I-290B es una moción a inmigración y puede tener muchas razones. La I-290 probablemente la persona la está utilizando porque falló de entregar evidencias en el momento. Entonces, hay que ver qué tipo de caso era el que tenía la persona. A veces hay que saber determinar bien cuál es el mejor movimiento hacia inmigración, que sea algo eficiente en términos de dinero y de tiempos para el cliente o para el aplicante. ¿Por qué? Porque a veces puede ocurrir de que una persona diga, y he visto ese patrón mucho, de las personas, hay muchos que dicen, voy a apelar, ¿no? Y cuando tú hablas de voy a apelar, tú tienes que saber exactamente cuál es el comportamiento generalmente de inmigración cuando hay una apelación. ¿Es demorado o es rápido? Claro, Generalmente es demorado. claro. Por ejemplo, las apelaciones tienen un costo adicional. Y se demora mucho tiempo. Tú puedes estar en una apelación un año y medio, 2 años, cuando tal vez, por ejemplo, hay personas que han aplicado al TPS, se lo han negado por alguna razón, porque, por ejemplo, fallaron de entregar evidencia. Vamos a poner ese ejemplo de las evidencias. Es más, y tal vez sí las mandaste y tienes la información de que sí las mandaste, pero igual inmigración te lo negó. Y a veces uno tiene que saber cuáles son las peleas que se va a casar con inmigración, ¿no? Es decir, será mejor apelar y demostrarles a ellos que ellos sí se equivocaron, hacer una moción para reabrir y probarles eso, o será más eficiente sencillamente reaplicar con todas las evidencias completas. Entonces, esa parte es importante. La persona que pregunta cómo inscribirse para Atlanta, en mi cuenta de Instagram está el link de inscripción. Le haces clic, llenas los datos y ahí te va a aparecer y te va a llegar un correo electrónico con la confirmación.
Entonces, eso es importantísimo, sobre todo hace como 2 semanas más o menos, tuve un caso de un cliente que inmigración, se mandaron todas las evidencias, se mandó absolutamente todo, e inmigración dijo de que no había recibido las evidencias nunca. Y nosotros tenemos la confirmación del correo vía FedEx, incluso está la firma del abogado, del oficial que recibió el sobre en inmigración. Entonces, allí en ese caso, cuando lo tienes tan claro y es un error muy claro por parte de inmigración, es preferible hacer una moción, reabrir y ellos pueden reconsiderar. Pero tienes que tener un poquito a veces de cuidado con eso, que no es todo el tiempo la apelación, no es la mejor opción. Bueno, justamente aquí te preguntaban que con TPS, esta persona dice, tengo TPS aprobado, 18 meses esperando por el permiso de viaje, ¿sería conveniente hacer otra solicitud? No, si ya tienes un permiso de viaje pendiente, ya tienes tu número de caso, hacer otra solicitud vas a gastar dinero en prepararla, en enviarla, en aranceles, todo esto. Yo diría sencillamente, espera y como ya tienes 18 meses, tal vez sería interesante que le des una llamadita al Departamento de Inmigración. A veces, si te consigues un oficial que realmente quiere ayudar, a veces puede como darle poner una nota allí o algo así y te puede decidir el permiso de viaje. Esto es importante, este tema del permiso de viaje, porque he visto personas que esperan a que el TPS esté aprobado para poder solicitar el permiso de viaje y no tienes que esperar a que esté aprobado. Lo puedes hacer incluso en conjunto, concurrente. Puedes hacer el filing de la petición del TPS en conjunto con el filing del permiso de viaje. ¿Y por qué es importante? Porque el permiso de viaje se puede demorar mucho. Okay. Lo que sí es súper importante es que no salgas del país con el TPS pendiente, porque si por alguna razón, por un error humano de inmigración, cualquier cosa falla y te llegan a negar ese TPS estando tú fuera del país, ahí sí puedes tener problemas para reentrar al país, porque la petición base, que era la que te permitía tener ese permiso de viaje aprobado, está negada. O sea, hay que tener mucho cuidado. No salgan con el permiso de viaje, así esté aprobado el permiso de viaje, si el TPS todavía está pendiente. Tengo a mi hijo con visa. ¿Qué recomienda? ¿Es preferible que lo pida por parol? El parol, he visto que lo niegan bastante para las personas que tienen visa de turismo. Porque recuerden que el parol humanitario es como el salvavidas para llegar aquí a Estados Unidos, ¿no? Entonces, he visto. Hay unos casos muy aislados donde he visto que hay personas que se le han aprobado con visa, pero no es muy común. La verdad es que lo común que he visto es que lo niegan porque tienes visa. Si lo quieres hacer, hazlo, pero te quiero aclarar lo siguiente, que cuando él vaya a entrar a Estados Unidos, como va a tener el récord de que ya aplicó a un parol humanitario, tiene un récord de una intención de quedarse a vivir en el país y es muy posible que el oficial de inmigración en el puerto de entrada le cuestione esa entrada, incluso le pueda cancelar la visa y regresarlo, porque eso sí lo he visto. Personas que tenían visa aplicaron también al parol y cuando fueron a entrar la visa estaba cancelada. ¿Adivina por qué? Porque ya le dijiste a inmigración de que tú querías venir a vivir a Claro, Estados claro, Unidos. claro. ¿A qué se refiere el fee de asilo de $300? Se envió mi caso de EB2, dice esta persona, hace 2 semanas y no se sabe si regresarán el caso. Un fee de asilo de $300. Fee de asilo de $300, dice la persona, no sé. No, no sé. No, no sé qué es un fee de asilo. El asilo es completamente gratuito. El asilo no tiene costos con inmigración, no tiene arancel. Y la EB2, el fee no son $300, son 715. Probablemente la persona se equivocó cuando escribió la pregunta. Soy ciudadano americano, es mi madre está en Venezuela, es mejor pedirla por parol, ¿no? Eres ciudadano, No, eres. hazle una petición familiar. Va a Claro. entrar con residencia y con todo. Definitivamente, no. Ahí creo que le hace una petición familiar y te puede salir la aprobación en meses, 6 meses, 7 meses, es un familiar directo y ya la traes directamente con el proceso de residencia ya listo. Entonces, lo Sí, mejor es sí, la petición sí, sí. familiar. Exacto. La recomendación, amigo, es que le esté escribiendo por TikTok, es que nada, haz tu petición familiar, es decir, eso lo haces ante IUSIS y listo, más Correcto. rápido. Pedir la cita de colocación de huellas porque la notificación me llegó tarde. ¿Qué pudiera hacer en este caso, doctora?
Si perdiste la cita de huellas, tienes que llamar a inmigración o preferiblemente mandarle una carta a inmigración diciéndole, perdí la cita de huellas porque esta notificación no me llegó en el momento correcto. Y eso es bastante común. A veces acuérdense que inmigración no usa FedEx, ni DHL, ni nada de eso. Usan el correo normal, con un sobrecito normal. Y el correo es muy bueno, tiene muy buen servicio, pero a veces lo pueden poner en otra casilla o puede llegar demorado. A veces cuando hay temas de clima inclemente en otras zonas del país, el correo se demora y entonces no nos llegan las cartas de migración a tiempo. Entonces, en ese caso es bueno que le mandes una carta de migración con la copia de las huellas pidiéndole que te reagenden, que te reprogramen esas huellas, pero sobre todo cuando la mandes, asegúrate que la dirección esté correcta, que te estás identificando correctamente. Estás poniendo la copia de la carta de la cita de huellas que perdiste y mándalo con correo certificado. Es decir, que a ti te quede la constancia de que eso sí lo recibió inmigración, ¿cuándo y quién? ¿Por qué cuando aprueban la EB2 no puede uno tramitar la residencia de manera inmediata? Por el conocido boletín de visas. Exacto. El boletín de visas tiene que permitirte estar al día para tu petición, para cuando tú vas a hacer la residencia permanente. Pero, como yo siempre he dicho, hay gente que dice, pero es que imagínate, la EB2, el boletín va por febrero del año pasado y ya estamos en abril. Pero primero ha estado siendo progresivo, es decir, ha estado viniendo a favor, caminando a favor de nosotros. Y en segundo lugar, nunca va a estar tan atrasado como un asilo de 8 o 9 años. Entonces, el boletín va a llegar, la fecha va a llegar mucho más rápido de lo que uno piensa. Hay alguien que dice que es un fee nuevo que hay para los asilos. Es que yo no soy experta en asilo y si es algo nuevo, no lo conozco, pero los procesos humanitarios generalmente son procesos gratuitos y hasta este último cambio que la persona está comentando aquí, y me disculpo porque yo no hago asilos políticos, no soy experta en el tema, parece ser que sí hay un fee que están pidiendo para los asilados. Te toca en todo caso revisarlo en la página de inmigración. ¿Puedo viajar a otra ciudad de Estados Unidos con pasaporte vencido? Sí, Mari, Sí. sí puedes hacerlo. Tengo Sí. TPS, dice que está casada, pero no residente. Si lo puedes hacer con tu licencia, puedes perfectamente viajar a otra parte del país sin problema. Doctora, soy residente y pedí a mi hijo menor que está conmigo en Estados Unidos. ¿Sabe cuánto tiempo estaría tardando la residencia de hijo menor de 18 años de edad? Debería ser Mira, inmediata, eso ¿no? como es residente permanente, la verdad, y es menor de 18 años, asumo soltero, definitivamente yo creo que es un tema de meses, tal vez de 10 meses, un año, no es algo demasiado Claro. demorado. Y qué bueno que ya estás en ese proceso. Exactamente, sí. Te pregunta, soy venezolano, mi pasaporte venció, también acabó la extensión de 5 años. ¿Cómo puedo salir con permiso de viaje aprobado si después no voy a tener mi pasaporte vigente para volver a entrar? Porque Ok, yo acuérdate que estoy. vas a salir con un permiso de viaje, Claro, ¿ok? claro. Con una autorización del Departamento de Inmigración, no vas a salir sin nada. Entonces, con ese permiso de viaje te van a permitir reentrar con el pasaporte todavía vencido, porque obviamente el consulado no te va a dar el pasaporte nuevo allí mismo, ellos tienen que mandarlo a hacer, regresar el pasaporte y luego enviártelo, recogerlo, lo que sea. Entonces, sí te van a dejar entrar porque estás saliendo con un permiso. El problema está el que salió sin permiso. Soy residente por EB2, pero no encuentro trabajo en mi área. ¿Tendré problemas al aplicar por ciudadanía si no trabajo en el área? No, acuérdate que la EB2 es una propuesta. ¿Ok? Cuando haces una EB2, tienes una propuesta. Ahora, la persona está hablando de EB2, asumo yo que está hablando de interés nacional y no certificación laboral, porque Sí, si es por internacional. certificación laboral, la persona ya tendría trabajo. Es una propuesta, no significa que inmigración te vaya a castigar porque no trabajaste en tu área. O sea, tú sencillamente le estás haciendo la propuesta de que tú vas a hacer X, Y, Z en el país. Si todavía no has conseguido trabajo o no has conseguido trabajo en eso, no te van a castigar por eso. Una persona hace una petición familiar, estuvo varios años preso, es ciudadano. ¿Esa petición debe hacerla un preparador o debe acudir a un abogado? Me Debe imagino que lo hacerla. pregunta por el tema de que estuvo preso, ¿no?
Si el que estuvo preso fue ciudadano americano, la verdad es que la petición familiar no se te va a afectar, porque el ciudadano americano sigue viviendo aquí en su país. Si el que estuvo preso es el beneficiario, okay, la esposa o el esposo del ciudadano americano, hay que ver qué tipo de delito fue el que se cometió para que la persona estuviera presa. Hay delitos menores y felonías, que son los delitos mayores, okay. Y hay que ver si el caso ya está cerrado para el momento en que se va a pedir la residencia. Allí, honestamente, te recomiendo hacerlo con un abogado que vea exactamente, pondere correctamente, sabes qué tipo de petición es, hace cuánto fue, si es una persona que ha reincidido varias veces, si está en probatoria todavía. Es decir, hay muchos factores que mirar. ¿Cuánto es el tiempo de procesamiento de TPS? Llevo 8 meses esperando. Mira, en la oficina nos ha ido súper bien con el TPS, sobre todo después de esta última extensión que pusieron para el 31 de julio del 2023. Hemos tenido TPS aprobados hasta en un mes, la verdad. Quizás hasta en menos, 2 semanas, 2 semanas y medio. Lo más importante para el TPS es mandar todo lo posible, que el oficial no tenga duda alguna por ninguna parte. Como dicen, llenar las cuatro esquinas, así se llama cuando uno está estudiando aquí derecho. Llenar las cuatro esquinas, que no haya duda para que no se te demore inmigración. Ahora, puede ser que mandes todo, igual se te demore unos meses, sí, pero la verdad ya no es tanto. Antes se demoraba mucho más los TPS. Luego de un año de espera, gracias a Dios nos aprobaron patrocinador y en un mes la autorización de viaje. Ya tengo el viaje. ¿Es cierto que la pueden revocar antes de los 90 días? Sí lo pueden revocar. Sí pueden revocar el permiso de viaje. No es tan común últimamente. La verdad es que he visto menos permisos de viaje revocados, pero sí lo pueden revocar. Incluso he visto muchos patrocinadores que después de que hicieron el patrocinio hace cierto tiempo, se arrepintieron y ya no quieren ser el patrocinante. Entonces, he visto gente inquieta con eso, preguntando, yo soy el patrocinador de tal persona, pero ya no quiero o no me interesa X cosa. Y han querido llamar a inmigración. La verdad es que no sé cómo funcione eso porque yo no hago ese tipo de procesos, pero me imagino yo que tiene que ver tal vez con eso, sobre todo la revocación de los permisos de viaje. Acuérdate que el permiso de viaje lo da el CBP, no USCIS. USCIS lo único que tramita es el parol como tal, pero el permiso de viaje es del CBP. El CBP y USCIS a veces están bastante desconectados. Tú llamas a uno y te dicen qué responsabilidad del otro, y llamas al otro y te dicen qué responsabilidad del primero. Entonces no sabes. ¿Se puede hacer un crucero con permiso de viaje por TPS? No tiene Bueno, yo te riesgo. recomiendo que para hacer un crucero, trates de quedarte aquí quietico mejor. Sí, No ¿no? porque vayas a tener un problema, sino que no salgas si no tienes que salir. O sea, si tienes un tema de familia, de salud, de Es trabajo, de otra cosa. renovación de pasaporte, dale. Pero como para hacer un crucero, espera tener la residencia permanente y créeme que puedes salir y entrar todo lo que quieras. Claro, porque puede generarle algún tipo de inconveniente a la hora de entrar, ¿correcto, Yesenia? Claro. Es preferible entonces aguantarte. Recorre las ciudades del país, no Sí, vayas a Estados estar Unidos siempre. es grandísimo. Aquí hay Sí, de todo. hay otras opciones, es mejor. Sí, tengo 12 meses esperando por la aprobación del parol. Te preguntan, esto es muy común, Yesenia, sé que hablaste al principio un poco de esto. Pero te vuelven a preguntar, tengo meses esperando, tengo meses esperando, debo reaplicar, ¿recomiendas reaplicar? ¿Es bueno reaplicar? Por ahora, si no hay nada nuevo, si no tienes un nuevo sponsor, si no cambiaron las condiciones económicas del sponsor que te hizo la petición desde el inicio, quédate tranquilo, espera, porque no te lo han negado, no ha pasado nada malo. Ahí al principio justamente del live hablábamos de una persona que tenía 18 meses esperando y le aprobaron el parol humanitario y después escribieron otras personas más hablando de que les han ido aprobando los paroles humanitarios después de bastantes meses. Entonces, es un tema de un poquito de paciencia. Me aprobaron el TPS, pero mi apellido tiene un error en la ortografía, pues, el topográfico, es ella. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Antes de llegar su aprobación, se notificó a IUSIS, pero llegó igual. Okay. Es un tema eso. Eso realmente en este momento no te está Ok. afectando nada, porque Ok. eres tú, es tu número de pasaporte, es tu entrada al país, es tu fecha de nacimiento, o sea, eres tú. Si tiene una letrica, la verdad yo no te diría, pero asegúrate de cuando te vayas a re-registrar,
Dios mediante de que nos aprueben la re-registración del TPS nuevamente otros 18 meses más, asegúrate de que cuando lo hagas, le mandas una cartica, ¿ok? Al oficial de inmigración cuando hagas la aplicación y le o sea, que se asegure de que venga correcto, porque para que tengas tus documentos correctos. Pero en este momento no creo que sea algo que te vaya a afectar. Si fuera la residencia permanente, sí, o la ciudadanía, sí. El permiso de trabajo, sí, porque a veces las empresas, si en vez de decir Ruiz, dice Luis, para las empresas puede llegar a ser otra persona, ¿no? Exactamente. La hermana de mi esposo es ciudadana y va a pedir a su hermano, pero nos consulta que su pasaporte, donde está su ciudadanía, eso no lo entiendo mucho, vence en diciembre. La consulta es si se hace la solicitud, ¿afectaría? Ok, primero la ciudadanía no la dan en un pasaporte, es un certificado de Eso. naturalización. Tiene que tener el certificado, no necesariamente tiene que tener el Claro. original, si por alguna razón se le extravió, pues tiene que tener por lo menos la copia. Lo que tal vez la persona, no sé, que puede tener en un pasaporte relacionado con la ciudadanía, pero con que tenga el certificado de naturalización es más que suficiente. Sí. Recuerda también que hermano puede pedir a su hermano, pero digamos, eso tarda aproximadamente 13, no sé, eso cambia 13, siempre. 14 años. Ahora, el reloj siempre va a estar a favor cuando empieces. Claro. Lo he dicho Mejor es infinidad. hacerlo que no hacerlo. Correcto, correcto. Mi tía es mi patrocinador para el parol, pero mi tía me dice que no tiene un número o algo para saber cómo va el proceso. Llevo un año en todo esto. ¿Puedo hacer algo al respecto? Bueno, el número que puede tener es el número que le asignan a las personas cuando le dan el parol, que después lo ven en la cuenta en línea. Ese es el número, que es el número de caso. Claro. Con eso, dáselo a tu tía para que tu tía pueda meterse en la página de inmigración. Sí. Yo te entiendo la sonrisa, sí. Miren, me están preguntando el contacto de la doctora, es arroba Yesenia Yacona a través de sus redes sociales, arroba Yesenia Yacona o vía telefónica 786-366-2632, 786-366-2632. Oye, Sergio, a propósito, quería felicitarte por la plataforma esta que tienes de las clases que estabas dando ayer. Ese ¡Qué que tú para éxito! conectar. Me encantó, pero me encantó. Yo vi algunos de los videos que subiste y me pareció No, fantástico. está chéverísimo. Tengo dos grupos ahorita y estoy muy contento. ¡Wow! La verdad que sí. Muy, ¡Wow! muy. ¡Qué Sí, señor. chévere! ¡Qué chévere! Te Sí, felicito. señor. Gracias, mi amor. Gracias. ¿Cuál es el costo actual de los fees de USCIS de un I-140 para la EB-2? $715. $715. Sí, estos fees, recuerden que algunos cambiaron. Sí, Algunos son más. a partir del 1 de abril los fees cambiaron. Hay unos que quedaron iguales, otros bajaron, que si $20, $30, y muchos subieron, sobre todo el fee relacionado con con el ajuste de estatus, es decir, la aplicación de residencia. Mira, me salió una nubecita aquí todo. Con la aplicación de residencia cambiaron, de hecho subieron bastante. Entonces tienen que tomar eso en cuenta. Para las personas que preparan su propio caso o trabajan, por ejemplo, para firmas abogados, yo tengo una página aparte que es un centro de entrenamiento para Business Immigration, donde yo entreno personas que quieren aprender a hacer lo que se llama Business Immigration, visas EB1, EB2, visas de ejecutivos, lo que sea. Y a veces la primera clase de toda esa sesión de clases la doy gratuita. Entonces, si quieres seguir la Claro. página que es Yesenia Immigration Business Center, Yesenia IBIC, la pueden subir también y se pueden inscribir gratuitamente, pero no todas las clases son gratuitas. Okay. Es la primera clase de la serie de clases, es gratuita y se enteran de los fees, de cómo prepararlos, si lo quieren preparar ustedes mismos. Excelente, excelente, ¿no? Una manera también de diversificar tu trabajo que es bastante, ¿no? No, Es importante. Sergio, y sabes que una de las necesidades que yo he ¿Has visto? detectado con con este tema es que he visto muchas personas que están en Latinoamérica, no pueden emigrar para Estados Unidos por diferentes razones. La primera, tal vez no quieren, y la segunda, tal vez tienen sus hijos o tienen un trabajo allá, lo que sea, pero quieren trabajar en Estados Unidos y ganan en divisas, ganan en dólares, pero siguen viviendo en su país. Y el aprender este tipo de visas te puede permitir trabajar con firmas de abogados de manera remota. Yo tengo parte de mi staff, está fuera del país. Okay.
Ah, interesante. Para una colombiana con presencia ilegal de 3 meses, ¿cómo puede solucionar este tema para una aplicación de EB2? Ok, Dice. el que estés ilegal 3 meses te permite y no te permite varias cosas. Una de las que te permite es que si tú en vez de aplicar para una EB2 calificas para una EB1, que es una visa que está al corriente con el boletín de visas, ok, tienes un caso bien sólido de EB1, puedes hacer lo que se llama una aplicación concurrente, pero así para ayer, porque puedes arroparte con la protección de la 245K, que te permite que aunque todavía estés dentro de los 180 días siguientes a la expiración de tu estadía ilegal, si tú aplicas al ajuste de estatus dentro de esos 180 días, no te van a penalizar para este tipo de visas, EB1, EB2, etcétera, visas basadas en empleo. Ahora, si calificas es para una EB2, eso no va a ser una solución porque como la EB2 no tiene en estos momentos el boletín de visas a tu favor, ¿ok? Eso puede hacer de que apliques a la EB2, pero así te la aprueben mañana en la mañana, no puedes aplicar a residencia, es decir, no vas a poder protegerte con esa 245K. Entonces ahí yo te diría que a veces es mejor salir del país porque como no tienes 180 días todavía de ilegalidad en el país o de acumulación de ilegalidad en el país, podrías, entre comillas, hacer un proceso consular posteriormente. Entonces, ahí hay cosas que analizar, pero ahí sí te recomiendo definitivamente buscar un abogado, hacer el análisis correcto de cuál es la clasificación de la visa y en qué momento, si puedes aplicar en estos momentos, aplica, si es otra categoría, si lo mejor es salir del país o buscar otra alternativa que te permita continuidad aquí. Voy a hacer 3 preguntas más para ir cerrando con la doctora. Estaba en Argentina, dice esta amiga Dora, y había pedido cita para renovar mi visa, pero en la espera me aprobaron el parol. ¿Debo hacer algo con la cita ante IUSIS? La visa, la cita que tienes con la visa, es muy probable que te nieguen la visa porque tienes el parol. Entonces yo te diría, si ya tienes el parol y te viene tu permiso de viaje, ven a Estados Unidos si está dentro de tus planes todavía, porque esa visa es altamente probable que te la nieguen porque ya tienes un parol humanitario. Probablemente esa cita la sacaste antes del parol o Claro. que la sacaste igual posterior al parol, el oficial consular está prácticamente listo para negar. Llegué a Estados Unidos en octubre de 2023 y tengo el deseo de quedarme bajo TPS. Bueno, sé que no soy elegible, no eres elegible efectivamente, Correcto. pero mi pregunta es si cree que pueda abrir, o sea, me imagino que extender la solicitud. Mira, no sé, Puedes doctora. extender tu estadía de turismo en el Claro. país. Puedes aplicar una visa de estudios, por ejemplo. Hay personas que se quedan con visa de estudio hasta ver qué alivio migratorio llega o si aplicas para otra categoría de visas o consigues un sponsor, lo que sea, ¿no? Pero tienes que mirar, hay alguien que pregunta que si pueden aprobar una certificación laboral sin salir de Estados Unidos. La certificación laboral no tiene nada que ver con tu estadía en Estados Unidos. Creo, Cristi, que lo que estás preguntando es si te pueden aprobar la residencia basada en una certificación laboral sin salir. Y la respuesta es depende, porque si tú no tienes estadía ilegal en el país, puedes perfectamente aplicar a la residencia basada en tu certificación laboral aprobada. Si tienes ya estadía ilegal en el país, pero por ejemplo, comenta ahora ella que tiene también TPS, probablemente si estás en una jurisdicción que puede darte la opción de aplicar a la residencia permanente sin salir del país, discrecionalmente por parte del oficial de inmigración podrían aprobarte, pues es una opción. No necesariamente vas a tener que salir. Alguien dice que si para renunciar al asilo tienes que pagar. No, si tú renuncias al asilo, tú lo que tienes es que mandarle una carta al oficial de inmigración pidiéndole que lo cierre, pero acuérdense de que si vas a renunciar al asilo para quedarte solamente con el TPS, recuerda que el TPS no te da residencia. El asilo te podría eventualmente dar residencia si tienes un proceso de asilo sólido, ¿ok? Entonces, lo primero que tienes que preguntar es, ¿qué voy a hacer si no me hacen una renovación del TPS y también me quedo con el asilo? Exacto. Es una pregunta importante. Bueno, Yesenia, gracias, como siempre, por Gracias. permitirme compartir contigo esta charla que siempre tenemos todos los jueves. Les Gracias. recuerdo, quienes están en Atlanta, contacten a la doctora a través de su cuenta en Instagram, ahí tienen la información para ver si todavía hay cupo.